Somos un centro de referencia en los tratamientos de ansiedad. Poseemos una gran experiencia, más de 15 años en el manejo de estos trastornos, y hemos diseñado una plataforma online de tratamiento respondiendo a las peticiones que nos hacen personas de otros puntos de España y del mundo. Llevamos ya 6 años ofreciendo este servicio online y hemos realizado terapia en países como Dubái, Alemania, México o Argentina. Aunque esta forma de terapia alternativa no tendría por qué ser un sustituto total de la terapia tradicional, se han desarrollado investigaciones para evaluar el uso de Internet en el ámbito de la psicología clínica, obteniendo resultados favorables. Y es que, pese a que este medio limita el contacto interpersonal, entendido este como un contacto que se da en un único espacio cara a cara, los estudios actuales no encontraron diferencias significativas en el vínculo entre terapeuta y paciente que se da en el trabajo tradicional del que surge en contextos online. La terapia online sí se configura como una opción muy útil para determinadas personas y las circunstancias suscritas a estas, estando ampliamente aceptado que las posibilidades del uso de Internet cuando se combina con el tratamiento convencional en la medida de lo posible son enormes. ¿Qué ventajas supone la terapia online? Facilita el acceso al servicio, proporcionando una mayor comodidad. Hay un mayor grado de intimidad, ya que el entorno en el que se desarrolla la terapia nos es más familiar. Hay un ahorro en tiempo y coste de desplazamiento. En ocasiones permite expresar las emociones de una manera más sincera, sopesada y desinhibida. Y también permite diversos tipos de terapia, desde terapias completas hasta la resolución de pequeñas dudas aclaratorias o consultas sencillas. ¿Qué limitaciones tiene la terapia online? Pese a que el rasgo distintivo de Internet es brindarnos un mundo sin fronteras, sin limitaciones de espacio físico y distancias, hemos de sopesar que frente a la comunicación directa de la terapia personal presencial, la terapia online ofrece una presencia y comunicación mediada por la tecnología, por lo que en este sentido se restan aspectos relacionados con la comunicación no verbal. La tecnología, por otro lado, a veces falla, por motivos ajenos a nosotros mismos o a los usuarios, pudiendo afectar a la continuidad de la comunicación en momentos puntuales. Los fallos pueden surgir en tres ámbitos: Internet, ya sea el error de envío o recepción de datos, el equipo o el soporte con el que estamos trabajando, o el software o el programa del que nos servimos para llevar a cabo la comunicación. ¿Y a mí me puede ser útil la terapia online? Pues puede servirte si tienes dificultades para acceder a un espacio terapéutico real y físico, ya sea por vivir en un entorno limitado en cuanto a estos servicios o por algún tipo de complicación personal. Puede servirte si tienes habitualmente horarios complejos que no te permiten acudir a una terapia tradicional presencial. También si te sientes incómodo asistiendo a una consulta o ámbito terapéutico al uso. Si valoras especialmente el anonimato que proporciona la consulta online, si te sientes cómodo usando nuevas tecnologías para llevar a cabo la comunicación con tu terapeuta, por último, si quieres contactar con personas que están muy especializadas, como es nuestro caso, en determinados trastornos. Además, a modo particular, nuestro espacio está convencido de la eficacia de este tipo de procedimientos en base a diversas publicaciones procedentes de diversos psiquiatras actuales. En 2006 ya se concluye que las intervenciones llevadas a cabo a través de la terapia online resulta adecuada y eficiente para los trastornos de ansiedad, entre otros.